Cuenta la historia que el nombre Schönbrunn fue lo que literalmente expresó el emperador Matías en el siglo XVI, una vez que encontró un manantial en medio de toda esta naturaleza. Literalmente dijo, ¡oh, qué hermosa primavera! Y eso es lo que significa en alemán Schönbrunn, ¡qué hermosa primavera! A finales del siglo XVII, el emperador Leopoldo I le pidió al arquitecto barroco Fischer von Erlach que diseñara justamente un establo, un sitio para casa que le regalaría a su hijo, el príncipe José, quien años más tarde se convertiría en el emperador José I. El castillo, tal cual como lo vemos en el sitio en el que está hoy, fue la residencia que fue construida y diseñada para la viuda emperatriz, Eleonor. Cuentan periódicos de la época, como el Wiener Zeitung, que la familia imperial algunas veces venía acá a esta residencia a almorzar los fines de semana, pero que terminaban el día, adivinen qué, cazando jabalíes. Por eso que fue un gran cambio lo que pasó cuando la emperatriz María Teresa ocupó esta gran casa imperial. ¿Cómo se convirtió un pabellón de casa en una residencia veraniega que llegó a ser la más famosa y lujosa de toda la Europa? Años más tarde, cuando la emperatriz María Teresa, más conocida como Sisi, reinaba en este palacio imperial, fue convertido de un pabellón de casa a la residencia más lujosa y famosa de toda la Europa. El Palacio Schönbrunn se convirtió en la residencia de verano habitual de la emperatriz María Teresa, Sisi. Es por eso que entre los años 1742 y la década del 1770, ella lo reformó, lo restauró y lo completó, dejándolo tal cual como hoy podemos disfrutarlo. El Palacio Schönbrunn es parte de la UNESCO, es Patrimonio de la Humanidad. Y diría yo que es el lugar número uno que cada persona que visita, no solo Viena, sino Austria, desea visitar. Una de las atracciones de todo este complejo de Schönbrunn es el zoológico imperial. Aquí puedes encontrar animales exóticos, diría yo, para la estación o la geografía, como el oso polar o tigres. El jardín japonés fue construido en el 1913. Se encuentra exactamente al sur de la Casa de las Palmeras. Este jardín fue construido con la idea original de que pudieras verlo, pero de no poder entrar. Al inicio solo tenía rocas y luego, con el tiempo, se convirtió en un jardín japonés. Tiene como una poceta o una piscina central al cual llegan los tres flujos de agua desde diferentes cascadas. En él prevalecen árboles típicos de Japón. Hay muchos bonsáis. Thank you.
Hello. One adult. How much is it? Seven. Okay. Y ya estamos adentro. ¡Wow! Estamos al final de este viaje.